Va pegándole contra la área, nombre de Sudamérica, marca mucho. Levanta sobre el seguro central, vino para Rubén Tancor. Se va a quedar con ella, tira sobre el sector derecho para Torres, hasta que va. Está abierto Sudamérica, mire que peligro. Está abierto Sudamérica, mire que peligro. Va Torres, recortó hacia adentro. Le va a cambiar para Canovio, está libre, va Canovio, 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 le pegó al arco. Peñarol Canovio, arrancó Torres sobre el sector derecho, recortó hacia adentro, se la dio a Bentancur, Bentancur se la devolvió a Torres, que prolongó a la izquierda y entró Canovio, que hace toda la banda, que pisó el área, que le pegó abajo contra el caño izquierdo para cruzarle el remate, para gritarlo allá contra la Damiani, cuando los nervios se apoderaban del campeón del siglo, cuando no salía nada en Peñarol, que corría, que metía amor propio, pero que no jugaba bien. Apareció Canovio, 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 que se besa el escudo, que pone oro y carbón en el campeón del siglo, que se parte en 55 mil pedazos. Abre la cuenta Canovio. Peñarol 1, Sudamérica 0. Canovio, 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 para darle un sorbo a la Copa del Campeonato Clausura. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Atención, porque puede aparecer el VAR en la jugada del gol, en la recuperación, la de Bentancur en la mitad de la cancha. Para mí la termina bajando con la mano, pero posterior a eso, una buena jugada colectiva de Peñarol. Torres abriendo el camino del gol para Canovio, que apareció solo por izquierda, que se enfrentó a González por primera vez en el partido, definió cruzado, hizo inflar la red en el campeón del siglo. Va a ver el VAR en el gol, igualmente así lo gana Peñarol 1-0. Monumental sucesión de diagonales que lanzó Peñarol para primero recortar de excelente manera con Facundo Torres por el medio, que encontró totalmente solo, totalmente abierto Agustín Canovio por el sector izquierdo, que llegó con tranquilidad, se acomodó, acomodó la pelota, se giró el cuerpo y definió, la metió en el vertical izquierdo del arco de Juan González, y a falta de revisión del VAR parece que cuando apenas llevamos 58 minutos de partido, Peñarol logra el gol. Inmerecido, cierto, injusto también, pero gana Peñarol por 1-0. Sudamérica va a sacar el centro, vino contra el área, corre para buscar Camarda, Camarda la saca para Costa, abierto sobre el sector izquierdo, se va a quedar con ella buscando rollo de fondo, va a ir contra el mono Maxi Pereira, corre y escapa y se va, arranca Costa, enganchó hasta la puerta de larga, sacó el centro, devuelve la media y la va sacando Torres con balón dominado que arranca, se quedó con esa Torres, Torres le pega violento largo buscando a Álvaro Martínez, allá va el Canario, se va a quedar con ella sobre la tribuna de Miguel, está Campeñarol, somos fútbol a sol y sombra, va a Peñarol a buscar el campeonato, va Álvaro Martínez, lo gana 1-0, quiere el segundo, quiere enganchar hacia adentro, que va Canovio, está libre, sacó el centro, marca sacando Sudamérica en el fondo, marca sacando Echevarne, y Echevarne le pega para Andrade contra la tribuna Damiani, juega con Díaz Sudamérica, que va a tener que ir a buscar los goles, va largo el envío, va a correr Camarda contra Elizalde, llegó, se quedó con ella, arranca sobre el sector derecho, allá corre y va a sacar el centro para Costa, va a ir contra el mono Maxi Pereira, arranca Costa, la toca para abajo, mire que peligro, va Andrade, tiro al arco, gol, Sudamérica, gol de Sudamérica, Andrade, le metió un pase bárbaro a Costa, lo esperó y arrancó solo, la tocó al fondo del arco, se miraban todos en el fondo de Peñarol, y le pegó abajo contra el caño derecho, para empatar el partido, cuando el fondo de Peñarol miraba, vino el pase largo, la tocó Andrade, 1-1 el partido. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y otra vez tengo que arrancar diciendo que quiero saber qué es lo que puede responder el VAR. Para mí salía un paso adelantado el hombre de Sudamérica, no en la jugada final, sino que en la jugada previa, al momento de ir a buscar el balón al costado, la movió muy bien Sudamérica, gran pase filtrado entre los caños de Maxi Pereira de Nahuel Acosta para una definición precisa, tirándose para ganarle la posibilidad y el puesto a Musto. Pone la igualdad Sudamérica, pero vamos a esperar el VAR. Hay que esperar por la recepción del VAR todavía. Creo que Marcos Camarda pica también inhabilitado. Habrá que ver qué es lo que terminan solucionando.
Lo cierto es que era por izquierda, era con Nahuel Acosta, por allí llegó el ataque de Sudamérica, un muy buen pase filtrado del número 18 que ingresó para este segundo tiempo en Sudamérica, muy buen pase para Andrade que definió de mejor manera para poner el empate 1-1, que en caso de decretarse de esa manera va a entreverar todas las tablas, va a resonar muchísimo en el Parque Central y le va a obligar a Peñarol en los últimos 18 minutos casi que quedan de partido a ir en busca más que nunca del segundo gol. Está corriendo Canovio, va Peñarol a buscar, va para Torre, va largo el pase, se barre para sacar el nombre de Sudamérica, el centro, el arquero se queda con ella, le van pegando para Pastorini, y va saliendo Sudamérica, ahora es dramático el final del partido, está 1-1, le va pegando Pastorini, toca sobre el círculo central, y le va a sacar sobre el sector izquierdo para que la tenga Costa, arranca Costa, va a ir contra Buquer, corre a Costa, va a enganchar hacia adentro, está hasta Villoca, pero igual se quedó con ella, la va sacando el Moreno de buen partido, va a ir contra Buquer que marca, la saca Paco Rodríguez, le pegó sobre el sector derecho, vino otra vez para Buquer y Buquer le pega para Cepelini, arranca Cepelini, no hay nadie en Sudamérica en el fondo, es una ruleta el partido abierto, va Bentancur, se va a quedar con ella, arranca sobre el sector derecho, a ver si logra sacar el centro, vino contra larga, va a correr Canovio contra la última línea, va a correr Canovio contra la última línea, le va quedando a Cepelini, adentro la pide Torres, Trinidad le pega, tiro al arco. Gol de Peñarol, Trindade, gol de Peñarol, Trindade, cuando se iba el tiempo, cuando no quedaba nada, le pegó Trindade, rebotó en un hombro de Sudamérica, le cambió la trayectoria al arquero, y la pelota se metió al fondo largo, para que estalle el campeón del siglo, para espantar los fantasmas, para cerrar el puño y gritar Peñarol, carajo, Peñarol, 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 es el grito. Cuando se iba, cuando la tarde se escapaba, apareció Trindade con los colores tatuados en la piel, le pegó con el alma, le pegó con el último aliento para ponerla al fondo largo. Cuando se iba la tarde, apareció Trindade para darle un sorbo a la copa, para darle un sorbo a la copa y para que la copa se quede acá y para que Peñarol vaya por el campeonato. Trindade, Trindade, con el último aliento, va a ganar Peñarol. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y parecía que todo se iba, parecía que todo lo que había pasado en el año se echaba por la borda. Acá en el campeón del siglo, las pelotas golpeaban cerca de los palos de González, pero el destino quería que ninguna de ellas pudiera ingresar en el arco de Sudamérica. Y tenía que ser Trindade, el tratoxito de Peñarol, el que aparecía por todos lados, el único volante que se animaba a pegarle de larga distancia en el equipo carbonero, el único que se animaba a un juego diferente. Trindade, después de que la tocaron muchos, después de que nadie se animaba a definir lo que podía ser la última pelota del partido para Peñarol, Trindade y un golpe de larga distancia. Ahora sí, la suerte estuvo del lado del carbonero. El rebote en Caballero se la cambió de palo a González. Se infló la red, explotó el campeón del siglo, Trindade, y puede Peñarol gritar campeón. Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner, dicen. Y así apareció Peñarol en el minuto final, cuando se le iba el partido, cuando se le iba el campeonato, cuando se le iba la tarde al conjunto orinegro, y la hinchada estaba quieta y estaba callada, y de repente explotó el campeón del siglo entero, porque Peñarol, de la mano de Jesús Trindade, del tractorcito del mediocampo, suma y se mete en la definición, y hace el segundo y va a ganar, y porque quedan en este momento un minuto en el desvío de Caballero, está la alegría del pueblo carbonero, que a falta de 45 para el segundo, para el final, está a nada de gritar campeón. Bien, está atacando Canovio, corre Peñarol, se va a quedar con ella, allá corre Canovio, quiere enganchar hacia atrás, la va sacando Canovio, Canovio le pegó para Álvaro Martínez, está sobre el sector derecho, devolvió para Canovio, Canovio se queda con ella, va a tocar hacia atrás la marca, robando a Monche, la va sacando a Monche, Monche le pegó hacia adelante para el hombre de Sudamérica, le van pegando hacia adelante, ¡gol! ¡Trindade! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol!
Peñarol Trindade, que deja el alma, que tiene una rebeldía enorme, que tiene un amor propio tremendo, que fue a trabar con el alma, que la robó en la salida, que lo vio adelantado, que sacó una bomba que se mete al fondo del arco para dar la copa, para gritar copa del campeón del siglo. Será copa del campeonato clausura, es copa en dos colores, es copa de Peñarol, se parte al medio el estadio campeón del siglo, las banderas aparecen, las camisetas se sacuden, los puños se cierran, sacó una bomba Trindade, que le pegó notable, que tiene unas ganas bárbaras, que suple a veces la falta de juego con coraje, con rebeldía, con amor propio, algo tan marcado en Peñarol, será copa, será copa, será copa, Trindade, Trindade para el carbonero. Fútbol a cero y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Señores, envuelvan las copas, envuelvan el campeón del siglo, pónganle una moña y regálenselo a Trindade. ¡Qué pedazo de gol, animal! De 40 metros, Trindade, en una pelota dividida, fuerte, larga y arriba, encontró a González adelantado. Trindade, gol, Trindade, campeón Peñarol. Explícame, Vasco, la locura que hizo Jesús Trindade, que apareció cuando más pesaba, apareció cuando más dolía, y lastimó por duplicado, en el momento más candente, en el más caliente y en el más pesado de la noche. Peñarol, después de mucho pensar, después de mucho sufrir, por fin grita campeón de clausura. Bien, terminó Peñarol campeón del campeonato clausura. Terminó el partido. Terminó el partido. Terminó el partido. Revienta el campeón del siglo. Todos saltan, cantan, gritan, se arremolinan. En un campeonato que se le iba a Peñarol, lo trajo Trindade con una gana bárbara, con enorme coraje. Peñarol grita campeón del clausura. Se queda con la tabla 9 y jugará con plaza para ir a buscar el uruguayo. Se hizo justicia con el equipo que mejor jugó al fútbol. Lo ganó Peñarol con esos gritos furiosos del final. Y la copa va en dos colores. Y la copa será amarilla y negra. Y la copa queda en el campeón del siglo. Apareció Trindade con enorme amor propio para cerrar el puño, para que la gente grite Peñarol carajo, y sea el grito que va a recorrer en Uruguay en la jornada de hoy, y se cargarán pilas para el martes. Peñarol campeón, Peñarol campeón, Peñarol campeón, es el grito del campeón del siglo. Es el grito furioso del final, acá en el campeón del siglo. Parecía que se iba todo, que lo único que podía llegar a pelear en el final Peñarol era la posibilidad por quedarse con el clausura junto con Nacional. Todo parecía que se iba a terminar dando en la blanqueada, pero finalmente en el final del partido no habían ideas, pero por primera vez vi a Peñarol tirarle la camiseta arriba a un rival, y después de que le decía de que la gente no acompañaba, de que estaban sentados en sus butacas, apareció el público también para empezar a acompañar y para hacer ir arriba a Peñarol, el que mejor había jugado en el campeonato, el que le habían costado los goles en el último partido, y eso decía de que también de a poco parecía poder costarle esta oportunidad de ser campeones. Tuvo en su poder a Trindade para desatar cada nudo que parecía impedir el sueño de gritar campeones. En el campeón del siglo, dos genialidades del 21 le dieron la posibilidad a Peñarol de gritar campeón en su cancha. Peñarol, el Club Atlético Peñarol, con su historia, con su gente, en su estadio, le tiró los colores, le tiró la historia arriba a la institución atlética Sudamérica, que no pudo hacer absolutamente nada ante la animalada que se mandó Jesús Trindade en el final. Unos minutos, unos 6-7 minutos de descuento que serán inolvidables
para el pueblo urinegro, que dejaron todo y apareció la gente también, y es cierto, y el campeón del siglo se vio una caldera del momento al otro, cuando parecía que no parecía más, cuando parecía que festejaban en la blanqueada, cuando parecía que todo se definía en el Gran Parque Central, apareció el número 21, Don Jesús Trindade, con dos golazos, dos bombazos al campeonato y al título que le va a ofrecer a Peñarol en los próximos minutos. Peñarol, señores, es campeón de torneo clausura. Peñarol es campeón de la tabla anual.